Hola, buenas tardes. Aquí reportándonos esta tarde de hoy, lunes 18 de febrero. Aquí venimos a rellenar el agua, a checar las borregas, ya andan pariendo. Ya traemos nuevos borreguitos de engorda. Estos son los nuevos que andan. Esta es la otra etapa de engorda. Sí, es la otra etapa, menos este. Este lo dejamos. Este lo dejamos. Pues nos gustó mucho porque para cemental o para venderlo. Los otros que teníamos en engorda ya los vendimos, pero los llevamos a la subasta. Eran 6 borregos. En el video anterior, los que estaban allá, que les enseñé, esos eran los que vendimos, unos cuernudos y todo eso. Eso los vendimos ya. Este, y dejamos este. Y esta es la etapa nueva que ya metimos a la engorda. Y las borregas nos andan pariendo ahorita. Apenas empezaron, bueno. ¡Ay! ¡Daddy! Este animal me quiere... No, sí me cuerma. Vete para allá. Vete para allá. Es que como ya tenía tiempo de no venir, yo creo me desconocen. Vete para allá. Ya viene el otro, vale más apurarme. ¡Espérame! Se me olvidó por completo lo que les iba a platicar por este animal. Esa etapa que traemos, me voy a pasar para este lado, a ver si puedo, porque tengo miedo. Esa etapa de engorda de los borreguitos. Este todavía no tenemos hijos de este. Este es el Papos. El que compramos primero, al último, perdón. ¿Quién sabe si haya crías ahorita o vienen crías de él? Ándale, te va a cornar. Andan todas mostradas. Aquel que está allá es el papá de los que tenemos ahorita en engorda. Aquel que se ve allá. Este, se me hace que este ya trae cría aquí entre las que van a parir. ¿Verdad, Adri? Andarán preñadas de él. Andarán preñadas de él, del nuevo. De aquel, ¿verdad? Ese que viene ahí es el que ya tiene crías allá en la engorda. Y el que tiene ahorita por parir las borregas. Mira nomás. Yo queriendo correr de él y también cruza la tela.
Bueno, les iba contando, estas apenas van a parir, ya traemos una parida. ¿Cuántas paridas? Ahorita no vas a querer. No más una, sí. Lo que pasa es que nos parió una hace como 15, 20 días. ¿Qué anda haciendo ese loco? A ver si no las cuerna, necesita sacarlo. Necesita sacarlo. No, necesitamos sacarlo, no sé, se cruzó de repente la tela ese becerro loco que trae mi hijo ahí. Pues sí, me arrimo y me friega a mí. Necesitas amarrarlo, Deri. Métete con un mecate. Bueno, como les iba platicando, hace 15, 20 días ahijó una y desgraciadamente el borreguito se salió y este animal grandote que está ahí lo pisó. Y pues ya sabrán el final. Con una pisada lo dejó, pero bien muerto a la criatura. Entonces las separamos, todo este pedazo de aquí es para ellas, para que anden solas y anden sin pendiente y entran por detrás a su comedero y el techo y todo. Y la otra mitad pues es para los otros borreguillos. Y nació este otro. Pero como les digo, ya andan por ahijar. Mira, 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 mira ese becerro loco. Vamos a tenerlo que amarrar y sacarlo para afuera porque él tenía la maña, cuando desde que estaba chiquitito, tenía la maña de comer con las borregas. Y cuando le empezaron a salir los cuernillos, las empezó a picar con los cuernos. Entonces prácticamente se crió con ellas, pero más aprovechado, porque las empezaba a golpetear. Las va a tener que meter todas para adentro y así el becerro lo vamos a tener que sacar para afuera. Bueno, voy a pausar para poder ayudar. Bueno, aquí estamos de nuevo. Nada de agua tiene. Son ahorita los que traemos en engorda. Ya aquí cerramos y ya dejamos para todas las paridas y las que están por parir también. Como les iba diciendo, llevamos seis borregos, a la subasta. Y
Nos pagaron, fueron como 1,300 por los 6. Nomás aquel grande lo dejamos. Tuvimos que encerrarlas porque andaban becerro loco. Y así es, este es el diario vivir. Ya siquiera nos cortó un poquito el frío. Ojalá ya se vayan los fríos para que ya todo vuelva a la normalidad otra vez. Toda esta semana vamos a tener calor. Y así es, amigos, gracias por vernos. Gracias por esperar nuestros videos. Gracias por los comentarios. Saludos y bendiciones a todos. Nomás imagínense un borreguito salirse. ¿Qué iba a esperar? Con una sola pisada tuvo con este. Pero bueno. Esas borregas andaban afuera y no sabíamos que estaban prontas a parir. Y nada más fue uno. Ya todas las pusimos acá en corrales diferentes. Ya sacamos a loco aquel. De repente le dio la chirimulca. Pero nada, aquí estamos. Gracias por vernos. Saludos a todos, bendiciones. Y este es el diario vivir, aquí con las borregas. Venir a darles alimento, venir a checarlas. Venir a llenarles de agua. Asegurarnos que tienen comida. Y estás amarrado, es de todos los días. No hay que si puedes o si no puedes o si tienes tiempo. Aquí tienes que venir todos los días. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Saludos a todos.